¿Qué tal, amigo de Primo TV? Estamos aquí en el bar El Refugio, hoy 3 de octubre de 2015, y se va a realizar el primer encuentro de Poetálica, un nuevo grupo literario que está saliendo aquí en la ciudad de Lima. Estamos invitados aquí por el amigo Enrico Díaz, Edgar Cooper, Miguel Pugal, ahí está por ahí, más jóvenes poetas como Percy Lascano, Diego Pulacher, también el amigo Bonil, también un gran personaje subterráneo. Y todos estamos esta noche para el primer encuentro de Poetálica. ¿Cómo estás, mi querido amigo Enrico Díaz Bernuy? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos algo de Poetálica. ¿Qué cosa es Poetálica? Poetálica es un movimiento cultural que reúne a escritores, a actores, a poetas y a un músico. Entonces, el fin de esta agrupación es difundir nuestro trabajo literario, nuestros trabajos artísticos. Todo prácticamente a honores. Ya más adelante vamos a empezar a hacer más eventos, ¿no? Para poder vender nuestros libros, para que el público nos conozca. Ahora tenemos aquí a otro de los fundadores de Poetálica, según nos dice el creador del nombre, el Anunnaki reptiliano masón, y tiene muchos títulos, Edgar Cooper, el actor. Edgar Cooper, ¿cómo estás? Edgar Cooper, para Primo TV, háblanos sobre Poetálica, qué cosa es lo que espera, qué vamos a tener esta noche, así. Pero yo también quería decir varias cosas en este demo de Poetálica con los amigos que ya nos hemos juntado a esta nueva aventura de poetas, y vamos a saber qué nos va. Vamos a tener una noche de alta poesía y buena música. ¿Quiénes van a estar hoy día leyendo poemas? Acá Enrico, Natalie Ingenio, Miguel Segales, Percy de las Casas, todas las invitadas para ahí. También vamos a leer tus poemas, a todos. También está Rolfi Barra, de repente nos puede hacer una actuación de matagente, una performance. Todo puede pasar. Puede matar ahí a una persona indeseable, que todos sabemos quién es, pero no vamos a nombrar. Lo puede contar un pedacito. Está bien, yo creo que a la gente le va a gustar esa performance. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miguel? Hay un grupo que hay una coluna que nosotros hemos especializado con la ideología de Yanta Lacra. Exactamente, sí. Y Gabriela Nadín, porque Nadín, con mucho respeto nos hemos quitado, porque él nos decía que nos proponía que publiquemos, que apoyemos, pero al final de la hora el pato era muy dictador, no dejaba publicar más, nos extorsionaba. Nos cogoteaba, nos pedía dinero. ¿Qué más? Hasta el bolo, el bolo, y el tiempo nos amenazaste, nos vamos a matar, pero carro sin noche. O sea, que tú siempre Poetálica nace para darle, como digamos así, una fuerza poética que vaya contra Poeta en Asfalto directamente. Yo tengo el orgullo de esto en Poeta en Asfalto, pero no me dejan crecer, no me dejan entrar. Hacer lo que yo quiero, yo tengo que irme de mi casa. Yo, la ida de Poeta en Asfalto, otro café, o sea, literalmente fue como que me fui de mi casa, ¿no? Yo quise hacer mi marcha, mi jauría, mis amigos poetas, por eso yo siempre tengo mi ser miedo de Poeta en Asfalto y siempre lo voy a querer, ¿no? Y si alguno lo puedo apoyar como Ivana, que no puedo apoyar, lo apoyará, ¿no? O sea, no me pasa. O sea, apoyar todos los poetas. Son como los borrachos, todos siempre se encuentran, siempre se van a ayudar. Y como dice, el trago en la poesía nunca se va a acabar, ¿no? Claro. El papel, el trago, siempre. El infierno es grande para todos. Para todo el mundo, todos están invitados a escuchar. Y los románticos por eso. Y es verdad, nosotros vemos que tú eres novelista.
Rico. Ahorita vamos a Tío Rico, pero también eres poeta, porque estaba viendo en Puestal y te había unos poemas, sí, nunca había querido hacer un poema tuyo, que son medio romanticón, pero sí, ahorita qué libro estás escribiendo, yo ¿te puedes dar fondo para...? Yo escribo novela narrativa, pero yo... Siempre Luis Chilantra, en el primer grupo, quería escribir poemas y no me salía. Pero a veces con mi trastorno, que son 7 poemas o 10 poemas inéditos, y yo voy a hacer un poco. Ah, qué bueno. Claro, y estoy escribiendo ya, bueno, en un mes sale publicado ya mi segundo libro, que va a salir por una editorial. Les invito a ustedes a que vengan. Cuando haga la presentación en Facebook, invítanos para ir. Les falta un mes nomás. Y ya está en proceso. Y estoy escribiendo mi tercer libro, que sale de acá 2 años. ¿El título puedes adelantarnos o no? Algo de los corazones sumergidos, algo así se llama así. Pero va a ser bien de la vida de un escritor en Europa, los amores perdidos. Bueno, la vida es cruel. Puta, qué paja. Oye, Percy de las Casas, ¿cómo estás? Percy, a ti te conocimos hace poco ahí con vos, Kalashnikov, en Barranco. Ahora, tú tienes tu poemario que me lo regalaste. ¿Estás por escribir otro libro más? ¿Estás publicando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo ahorita actualmente, poéticamente hablando? Estoy escribiendo, pero suelto. Allá. De manera libre, y no estoy tratando de... Y hoy día vas a hacer una performance musical, me contaste. Sí, claro. ¿A qué estilo, más o menos? Mega blues. Va a ser un blues con poesía, con Pulaché también va a ser. ¿Los dos juntos o tú solo? No, yo solo. Tú solo. La música es solo. Aquí estamos con Monín también. Usted, doctor, lo veo con los asfaltos y ahora está con Poetálica. Vas a seguir con Poetálica, vas a auspiciar. ¿Estás dentro del grupo o viene solamente como un mirón, así a chequear? Yo soy un aportador. Un aportador, también está dentro del grupo. No solo me gusta aportar, me gusta unirme como a un puño. Ajá. Yo siempre he estado metido en este asunto. Claro, tú estás en los últimos años. Aportar a los movimientos. ¿Y quieres aportar? ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Logístico, poético? Nada, el aporte es... El barrio junto con la música, con lo que es artes plásticas, porque estos grupos que se arman y se desarman, aunque se cuiden, nadie contribuye con un trabajo plástico, o poco se hace con fotografías, claro, y tal. Claro. O sea, y yo hasta ahora, bacán, Monique. Tú apoyaste Puente de la Pato también bastante. Has apoyado muchos años, en los 80, en los 70. Tú estabas ahí pululando cuando eras un adolescente ahí, tierno. Sí, así cuando estabas como Percy. Ahora estás pelo. Cuando Percy tenía pelo. Cuando el apoyo más que nada se centra en lo literario. Claro. Tú estabas en la mancha sustantiva, pero tú has estado con los sultanás en las épocas crudas, ¿no? Más o menos. O sea, ahorita tú eres un... La época de la dictadura. Esa época brava, ¿sí o no? Porque todas son las épocas, la corrupción está en todas las épocas. Claro. En toda la historia. Bueno, entonces qué bueno que está Monín como apoyo también. Claro. Edgar Cooper. Entonces, ¿vas a sacar algún poemario o algo en que estás trabajando? Sí, estamos trabajando en el segundo volumen de los poemas de la muerte de Edgar Cooper. Muy pronto. ¿Cuánto van a salir? Están en camino. El camino poetálico, está en camino poetálico. A mí no me han invitado. Entonces, no hay invitado, pero está bien. Claro, la convocatoria está abierta, ¿verdad? Invitan a la gente que participe. Claro, vengan todos a participar, están todos bienvenidos a Poetálico. O sea, pueden venir, traer su poesía, pueden venir a embriagarse, lo que quieran. O sea, todos están invitados. O sea, Edgar Cooper invita a todos a Ángeles, demonios, todo puede venir acá. Todo puede venir. Doctor, cuéntanos una historia de misterio, algo, lo último que ha visto así, lo que estás tramando, que... Cuéntame, ya alguna abducción de algún incubo. Estaba querida chica a ver unos cuantos, tengo unos avistamientos ahí. A unos tracas. Tracas, unos seres extraños ahí por ahí. Unos seres de tercer tipo, de tercer ojo. Y de cuarto tipo también. De cuarto tipo, de quinto tipo, ya. Y con 5 tipos. ¿Y te abducieron también o no? Vi una aducción, casi más dulce. Pero no te succionaron el éter, nada de esas cosas. No, todavía no. O sea, Edgar Cooper, o sea, invita a la gente. Metí cuchillo al funcionador, le metí cuchillo y no me va. Edgar Cooper, pero es un gusto verte. Ojalá que el día de hoy sea un super evento. Esperemos. Vamos a grabar y te vamos a grabar. Listo. A ti y que salga de puta madre. Listo, primo. Es bueno que haya muchos grupos poéticos, porque, o sea, todo no va a ser. Tiene que abrirse más en los espacios. Y ustedes van a abrir los espacios, ¿verdad? Acá también estamos con Annie Pink como la camarógrafo oficial. Entonces, un gusto, larga vida Poetálica. Y bueno, ahí está Pulachet. ¿Qué puede decir hoy día? ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? ¿Qué van a hacer hoy día? ¿Poesía? ¿Poeta invitado? Sí, poeta invitado. Qué bueno. Poeta
han invitado. Esperemos que siempre te sigan invitando. Doctor, el hombre también es poeta. Escritor, dibujante. Sí, también. ¿Qué cosa hace usted por la vida? Poesía. Sobrevivir. ¿Cuál es su nombre, doctor? No te conozco. Daniel ¿qué? Manrique. Hoy día también estás en la nómina de Poetálica. Todo voy a hacer, todo. Qué bueno, vas a hacer de todo. Contá que no nos chorees, todo está bien. Guachimán, voy a hacer. Guachimán, claro. Tiene que cuidar a los borrachos faltosos, ¿sí o no? Oye, así que doctor Percy, entonces vamos a ver tu performance hoy día, blues con guitarra eléctrica, ¿verdad? Aquí está la guitarra, aquí está tu libro, ¿verdad? Si bemol, de Percy en las casas, editado en Argentina, ¿no? Qué bien, ¿ah? ¿Eh? Un gol, gracias Percy.